Vivo en Argentina, señoras y señores, y vamos directamente a la presentación de nuestro invitado Imágenes para ver quién es Darío Grandinetti. Nuestro invitado nació en Rosario, un 5 de marzo como él y ella. De chico, quería ser futbolista, pero no le vieron madera. Descubrió que le tiraba la actuación y se vino a Buenos Aires. Durante un tiempo, trabajó en la Junta Nacional de Granos, hasta que empezó a hacer televisión. Pronto se le abrieron las puertas del cine. Sus primeros éxitos fueron Darse Cuenta, Esperando la Carroza y El Lado Oscuro del Corazón. Lo llamaron de España, donde filmó la segunda parte de Las Cosas del Querer. Y tiempo después, Hablé con Ella, a las órdenes de Pedro Almodóvar, donde hizo el papel de Marco. Actualmente está haciendo Baracus, de gira por todo el país. Es uno de los grandes de nuestra escena. Le damos la bienvenida a Darío Grandinetti. Podés corregir todo lo que quieras del tape. No, está bien. Está viendo todo eso. Digo, me gustó lo de la Junta de Granos y lo del Marco. Sí, que era un madera en el fútbol, no es verdad. No, es cierto. Vamos a comenzar por aquí, porque es parte de tu argentinidad. El fútbol, que es uno de los aspectos de la gran personalidad argentina. Eras bueno, sos bueno. No, era. Bueno, no, seguí, pero no bueno, juego, pero seguí no. jugando con los jugadores. No, ahora hace mucho que no juego, ¿ah, no? Sí. ¿Y de qué jugabas, Darío? Y cuando quería jugar al fútbol. No, cuando quería jugar al fútbol jugaba de delantero. Mira. Después, con los años, te vas corriendo para atrás. Pero cuando jugabas en Rosario, ¿de qué jugabas? De nueve, quería jugar. ¿Cómo llegaste a qué? ¿A qué categoría? Yo llegué a probarme en para jugar en cuarta, Newell's. Cuarta Newell's. Sí. Y bueno, ya después decidí no jugar más. Ya había empezado a hacer teatro y descubrí que, entre otras cosas, que me resultaba más fácil esto de actuar que tener que levantarme temprano, mejor dicho, acostarme temprano, cuidarme, no salir de noche, no fumar. No. Todo eso al teatro le iba bárbaro, salir hasta tarde, fumar, beber. Bueno, de alguna manera son las antípodas. Sí. El deportista tiene una vida diurna y cuidada. Y yo me di cuenta de que era... Te iba era más la otra vida. Era sacrificado, de verdad. Claro. No, con el tiempo no le puse ese discurso a mi decisión, pero algo de eso debe haber habido también, ¿no? Yo evidentemente quería que me tomaran en cuenta. Fui, me probé, me dijeron, dale, venía a firmar y no fui más. Mira vos. ¿Y de qué cuadras? ¿Sos de News? No, yo soy de River, de Central y del Club Atlético William Kemis de Las Rosas. Pero estás en la B, decididamente estás en la B. No, el Kemis no descendió. Me zafa el Kemis. Pero Central, sí. Sí. River, ¿y qué te duele más, Central o River? No, River me duele más. No por falta de afecto a Central, pero lo de River fue... No me hagas llorar. Todavía se agarra la cabeza, mira. Vamos a llegar juntos. Fue muy... Debo decir una cosa. Sí, quiero decir una cosa. Dale, es el momento, están todos. Yo lamento, porque más lamenté lo de River fue por el negro JJ López. Ah, por el negrito. Sí. Sí, lo lamento más que por River. Bueno, pero ya está, ya pasó. Porque es un hombre de bien, un hincha de River y que nunca... fue reconocido como tal, tuvo mucha contra. Y es un gran tipo y un gran técnico, además, que en la fecha 10 estaba para ser campeón. El mismo equipo, con el mismo técnico. Y después se después lo mataron. Bueno, todavía puede tener revancha. Bueno, listo. Bien, salgamos de esto, que es una especie de depresión, ¿no es cierto?, en la cual ingresamos por esas cosas de la vida. No voy a decir por qué, ¿no? Con Porque quienes estamos aquí. Quizás. Correcto. Vos sos un actor argentino en el buen sentido porque te ha tocado, por ejemplo, España y España tiene como una especie de cosa con los actores y las actrices. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Qué tiene el actor argentino que no tiene un español? ¿Qué buscan en España que se copan tanto con los argentinos? ¿Se han quedado a vivir argentinos allá? A ver, no pretendo hacer una teoría de esto ni descular nada, pero creo que Los actores de mi generación, por ejemplo, teníamos espejos que tenían un estilo de actuación, además de los maestros que hemos tenido en este país,
Fernández, Aleso, Gandolfo, antes Hedy Krila, han formado actores con un estilo de actuación del cual nos hemos nutrido incluso aquellos que no hemos ido a esos, claro, a esas escuelas. Pero fuiste a discípulos de ellos. Claro, pero hemos visto, hay un estilo de actuación que tiene que ver con el método de Stanislavski, que se instaló en este país hace muchos años, y que de una u otra manera, y luego con nuevos maestros más actuales, que utilizan nuevas técnicas y algunas de aquellas... No reconozco. Estamos viendo imágenes de Hable con ella, justo. Que han formado actores de modo tal que... Soy incapaz de ayudar a las enfermeras a que le den la vuelta. Que se actúa de un modo que no se actúa en otros lugares. Me siento muy mezclado. Hable con ella. De la manera más gráfica para explicarlo es que se nos cree, ¿no? Claro. Es creíble en nuestro estilo de actuación. ¿Y tiene carisma el actor argentino también? Sí, sí. Sí, también existe una a las mujeres hay que tenerlas en cuenta. Un training de hacer muchas cosas todo el tiempo, paralelas. El famoso polirrubro. Sí, sí. Sí, el argentino es polirrubro. Los actores estamos haciendo... con los años nos da más pereza y no nos da el cuero para tanto, pero es muy común ver a un actor hacer teatro, televisión y cine al mismo tiempo, una cosa, otra, un estilo, un drama, costumbrismo, nos metemos con Shakespeare. En los otros lugares no es tan fácil. Es como que van más de a una cosa. Más, sí, sí, digamos, qué sé yo, en Inglaterra por supuesto que hacen Shakespeare mejor que nosotros. Pero yo no sé si hacen mejor Molière o Pirandello que nosotros, sí. O yo qué sé. Hay... O por ahí, si le animan a Shakespeare desde los costados, claro. que nos animamos nosotros, ¿no? Nosotros somos, sí, por ahí, en algunos casos ni deberíamos atrevernos a Shakespeare, pero bueno. Pero siempre se insiste. Sí, es parte de ser argentino, ser lanzado y animarnos. Sí, sí, sí. Con lo cual nosotros tenemos, además, esto que no tiene que ver con los actores, sino con la idiosincrasia argentina, me parece a mí, que es una capacidad de supervivencia que pocas veces se ve en otras razas. Es cierto. Sí. Y entonces nos podemos adaptar más fácilmente. El jugador de fútbol también se nota. Sí, te iba a preguntar esa comparación, porque en el exterior también elogian lo mismo, sí, el jugador de fútbol, la adaptación. Por ejemplo, el brasileño, que es muy hábil, no se adapta, extraña, tiene saudade. No, el argentino va y hace lo que tenga que hacer. Tiene que ver con la falta de muchas veces de condiciones. Nosotros generamos condiciones ante la falta todo el tiempo. Pero, y tiene que ver absolutamente con la cultura. Claro, sí. Si tenemos una cultura de cine y de teatro impresionante en Argentina, y lo ves por eso, y tenemos una cultura de fútbol, y lo ves por eso, es decir, es un hecho cultural. Lo que pasa con el teatro en la Argentina, porque ya no es solo Buenos Aires, a pesar de ser una de las capitales teatrales más importantes del mundo, nosotros que yo siempre salgo de gira, con Baraka hemos estado todo el año pasado 6 meses de gira, vamos a seguir este año, y vemos también lo que pasa en esos lugares, con los grupos locales, hay mucha... Yo soy de Rosario, en Rosario... Acá estamos viendo imágenes de Baraka, la obra que prácticamente están despidiendo en estas últimas giras. En Rosario, te digo que eso, hay entre lo que va de Buenos Aires, más los elencos locales, las propuestas... La movida teatral en la Argentina es, de verdad, muy rara de ver en otros países. Ahora lo que estamos... pasa con Mar del Plata, una ciudad balnearia, increíble, que en 2 meses junte más de 100 espectáculos, no existe. Sí, andá a veranear a cualquier lugar del mundo, no existe eso. Contame, Darío, ahora que estamos viendo imágenes de Baraka, ¿qué tiene? Esto es como, ¿no? Casi 500,000 de personas la fueron a ver en no sé qué cantidad de funciones. No, esto habla de que tiene una sintonía con lo argentino también, con la Argentina. A ver, mira, ¿qué tiene de argentino? Es curioso. Esta es una obra holandesa, escrita por una mujer holandesa. Y cuenta el reencuentro de 4 amigos desde un lugar poco argentino. Ajá. Es decir... Uno está acostumbrado a ver un encuentro de amigos con la pizza, la picada, la cerveza. Sí. Hablemos de mina, política y fútbol. Sí. Nada de eso hay acá. Hay una picada, hay un vinito, pero se juntan a hablar de otras cosas. Son más sensibles. No es casual que lo haya escrito una mujer. Entonces aparece una sensibilidad, unos reclamos, unos celos, unas cosas casi femeninas en más algún europea. Caso. Sí, y más, pero a su vez más universal. Entonces, la gente va y reconoce a esos personajes que fueron escritos por una holandesa. Los reconoce no solo por sus actividades, que son reconocibles, sino por los conflictos que tienen. Por la falta de solidaridad o el afecto inviolable que los trae unidos desde hace tanto tiempo,
o por el poner por delante las ambiciones personales. Todo eso es muy nuestro. Baraka pone en jaque a la amistad, que es probablemente, como dice nuestro director Javier Dolte, la relación con mejor prensa que hay, sí, para decirla más, ¿no? Claro. ¿La pone en jaque y le hace jaque mate o sobrevive la? Bueno, según como lo veas, yo de eso... Y cada quien se debe ir del teatro por ahí, claro, con una visión, claro, diferente. Cada uno eso dirá... es propio del teatro. Claro. Pero viste qué te pasa, a veces conservas amistades con el paso del tiempo que decís, ¿y a mí qué es lo que me une todavía a este tipo? Ya no somos los mismos ninguno de los dos. ¿Por qué sigo siendo amigo de este? Por aquel afecto, por aquella necesidad que uno tiene de volver a ser aquel, de recordarse así. El afecto es muy complicado en todas sus... Y las relaciones van cambiando, todas, uno sí, va cambiando, sí, sí, obviamente. Sí, sí, viste que uno le confía, uno le perdona a los amigos cosas que ni a su esposa, ni a su esposo le perdonaría. Sí, sí. Y que mil veces por ahí te preguntás, como dijiste bien, ¿cómo puedo ser amigo de este energúmeno? Pero no podés cambiar ese destino. Porque hubo algo que nos unió, algún disparador que unió ese afecto hace 30 años y que está ahí inviolable. ¿Y de dónde vendrá todo esto? Ya que estamos acá en afán de... existencialista. De buscar... Sí, pero está bueno, ¿no? Que hablemos de estas cosas. Y de la necesidad de compartir, seguramente. De que uno solo es una... nada, uno solo no puede. ¿Ves? Cuando viajás o te encontrás con gente, con extranjeros sobre todo, hablan de eso, ¿no? Esa cosa de la cercanía, del concepto de amistad. Del animal social, somos animales sociales. Vamos, de llamar a cualquier hora, de tocar timbre a cualquier hora, y no se da prácticamente ninguna sociedad. Es verdad, y a propósito de eso, Darío, de una de las características de ser argentino, que es la amistad, etcétera, y la unión, ¿en qué ciudad del país te has sentido bien, bien argentino? Has dicho, este es mi lugar en el mundo y en el país. Mi lugar en el mundo es Rosario. Lo descubrí no hace mucho. El rosagaracino, dice, es rosaragacino. El rosarigacino. Sí, quiero decir, yo he tenido la suerte de viajar mucho, ¿no? Con el trabajo. Y en cada lugar que me gustaba decía, ay, yo acá tendría una casa, ay, me gustaría si viviera acá. En España ya iba a tener 40 casas. Mirá, en distintos lugares. Fotito, mirá lo que es, mirá lo que es. Sí, sí. Sí, está brutal. O sea, sí. Y hace unos años, 2 o 3 o 4, empecé a ser consciente de lo que me pasa a mí cuando estoy en Rosario. Es difícil de explicar. Algo se me acomoda en el cuerpo que no me pasa en ningún otro lado. Y Rosario en los últimos años ha crecido mucho y se ha puesto muy linda. Se ha puesto muy bien y muy al servicio también de la gente. Hay unas políticas públicas muy interesantes que se han puesto en práctica y que hacen que el ciudadano las pueda disfrutar de su ciudad. Sí. Se ha abierto al río, pero de una manera pública además. Claro. Entonces lo usamos todos, la costa esa. Claro, mucha cosa que antes era puerto y estaba un poco negado, hoy se ha convertido en patrimonio cultural. Hay lugares que yo paso ahora y decía, pucha, yo sabía que el río estaba detrás de ese edificio, pero no sabía que estaba tan cerca, claro, porque estaba lleno de galpones y de cosas que te lo tapaban. Se amigó con el río, Rosario. Sí, sí. Y esos arenales, esas playitas maravillosas que tiene. Bueno, vos sabés, porque Y bueno, pero a mí me parece eso que dice, se acomoda algo en el cuerpo, es una gran verdad. Uno a veces está medio con los cables pelados todo y llegás... ¿Y a vos te pasa en San Pedro? A mí me pasa con San Pedro, claro, que somos vecinos. Sí. Con la diferencia que nosotros recibimos las aguas servidas de ellos. y no por esto. Bien servidas. Vamos a ver. Una preguntita sobre Baraka. ¿La están terminando porque ya hay un proyecto nuevo? ¿Estás laburando en otra cosa? ¿En qué andan? Y estamos ahí pensando ya en un espectáculo nuevo para estrenar el año que viene. Y porque las cosas en algún momento tienen que terminarse. De verdad, como Baraka tiene 300.000 espectadores, más de 700 funciones, llevamos 3 años y monedas, y bueno, ya está bien. En realidad deberíamos haber terminado antes, pero como se dice habitualmente, ¿viste? La gente viene y sigue viniendo y sigue viniendo y te dicen, ¿y cómo vas a terminar? No, venite acá a este teatro. No, porque este teatro ya está ocupado. Bueno, pero queda el otro libre, vení. Y entonces hemos demorado esto que sí, ya hemos empezado la gira,
que la teníamos pendiente y que la demorábamos por esto, porque no podíamos irnos de Buenos Aires. Pero ahora ya de Buenos Aires ya... Sí, ya está. Sí, ya está. Ya está. Ya se fueron. Tenemos nuestro diccionario. Vamos a... Claro, tenemos que... Estamos en La Rioja esta semana. Ah. Entonces, hoy tenemos términos riojanos. Sí. El primero lo vamos a compartir con vos. Pero... Se lo va a decir ella. Sí, escuché, Lalo. A ver. Le voy a dar a Diego que me tenga permiso. Sí. Me voy a cruzar. Vos no escuches, yo no sé lo que dice, tengo que entender, ¿eh? Nos encanta tenerte acá en el programa. Lo que vos quieras nos puedes pedir. Pero a Lalo no. Vos si necesitas algo, pedime a mí. Porque Lalo es reaca. 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 Vamos a especular. Re... ¿Cómo es? Reaca. 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 Reaca, no sé por qué me vi con cara de urbaca. Pero perdona, pero no... ¿una ayuda puede haber? Sí. Re como el término urbano re ahora. Re contra. Como recontra. Ah, sí. O sea que es aca. Aca. Re muy aca. Pero re... se usa re. Muy aca, aca. Soy. Muy aca, soy. Aca es... Eso se comenta. Aca. Es que no, si todavía no tienes problema. Que saber hablar riojano para entenderlo. Tengo que saber hablar riojano para entenderlo. Estamos incorporando al diccionario. Mirá, muy bien. Muy bien, Grandinetti. Sí, claro. Debe tener algún dato que conecte. No, porque no, deducción. Si no se le puede pedir... Muéstrele a la cámara es porque, que es reaca. Ahí está. No, no por... bueno, no, pero mentiste. No. Qué cosa. Bueno, vamos a ver nuestro diccionario. A ver qué dice de este término. El Diccionario Nacional... Reaca, adjetivo calificativo que define a todos aquellos que jamás meten la mano en el bolsillo porque tienen un cocodrilo. Avaro, poco dadivoso con el dinero, que no te paga nada porque es un chango reaca. Mirá vos.